Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Castillo, bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy nosotros vamos a hacer un recorrido por la Ciudad de México y sus alrededores. Se me está haciendo agua la boca, ¿eh? Cuando el último rayo del sol toca la cima de la Pirámide del Sol, el primer rayo de sol está tocando en la cima de la Pirámide de Keops. Vean nada más, ahí dice Paola Badabun, así que nosotros ya nos vamos. Vénganse. Bellas Artes es un punto muy céntrico y cultural que tienes que visitar con tu familia, con tus amigos. Puedes venir a tomarte fotos porque es un spot muy lindo. Este es Patrimonio Artístico de la Humanidad. También es una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Y aquí se han presentado artistas de talla internacional como Luciano Pavarotti. Cerca del Palacio de Bellas Artes puedes encontrar la Alameda Central, la Torre Latinoamericana, que es una de las más altas de México, y a unas cuadras también puedes encontrar este, que es el Barrio Chino. Existe desde los años 70 y es el más pequeño de todo el mundo. Apenas tiene una extensión de una cuadra, alrededor de 15 establecimientos, entre los que podrás encontrar restaurantes, tiendas de souvenir y algunas galerías de arte. Una de las paradas obligatorias que debes hacer es venir a visitar Teotihuacán, y qué mejor que hacerlo desde las alturas. Nosotros venimos a un tour en globo aerostático con mis amigos de Zeppelin Tours y de verdad es una experiencia increíble de otro mundo que no te puedes perder. Chéquense nada más la vista que tenemos. Nos encontramos a 3.200 metros sobre el nivel del mar y prácticamente no se ve nada. El día de hoy está muy nublado, estamos pues sobrepasando la niebla. Estamos como en una sensación térmica de menos un grado. Se sintió luego en cuanto pasamos cómo se puso helado, pero de verdad es algo que vale la pena vivir y es una experiencia que debes hacer por lo menos una vez en tu vida. Aquí con mis amigos de Zeppelin Tours puedes hacerlo desde 2.150 pesos por persona. El paseo dura aproximadamente 40 minutitos. Te llevan a recorrer por encima de las pirámides de Teotihuacán y también por los alrededores. Y la vista es impresionante. Ya estamos a punto de aterrizar. Chéquense nada más. Ahí hay dos ayudantes más el piloto, que son los que aterrizan el globo. Estoy un poquito preocupada porque las inclemencias del tiempo nos han llevado de un lado a otro. Entonces esperemos que todo salga muy bien. Vean a mi productor dónde está. Saludos. Ya recorrimos Teotihuacán por los aires y ahora lo vamos a recorrer por tierra. Este es uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, que albergó a más de 100.000 habitantes. Anteriormente podías subir esta, que es la Pirámide del Sol, hasta la punta. Te tardabas, yo creo que, bueno, yo me tardé una vez como una hora. La verdad es un recorrido larguito, pero vale la pena. Desgraciadamente en estos momentos no se puede subir por la pandemia, pero puedes apreciarla desde cualquier punto de este lugar. Hay muchas teorías sobre la construcción de este increíble lugar. Obviamente se dice mucho de nuestros antepasados, pero también se ha hablado de contacto alienígena. Pero lo que sí es 100% seguro es que Teotihuacán es un icono de identidad nacional que nos representa ante el mundo. Y es por esto que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Se han encontrado varias similitudes con la Pirámide del Sol y la Pirámide de Keops. Tienen las mismas medidas en su base y a pesar de que están en el lugar opuesto, cuando el último rayo del sol toca la cima de la Pirámide del Sol, el primer rayo del sol está tocando en la cima de la Pirámide de Keops. Encontramos un lugar para comer increíble, se llama El Mitote, y lo mejor de todo es que está justo frente a las pirámides. Tú vas llegando y te recibe un grupo de danza prehispánica. A mí me hicieron como una tipo limpia de energías. La verdad es que me sentí muy bien al entrar y luego te reciben con todo esto. Aquí puedes encontrar de todo tipo de comida, pero su especialidad es la comida prehispánica. Chéquense lo que tengo aquí, se los voy a ir diciendo uno por uno y luego lo probamos. Estos son escamoles. ¿Qué son los escamoles? Es la hueva de la hormiga negra que únicamente se da aquí en esta zona. Por acá tenemos unos sopecitos de chapulines, que ya saben que yo soy muy fan de los chapulines, así que mira, en el punto. Y por acá tenemos una sopita azteca. Esta tiene chicharrón, quesillo, cremita, aguacate y pues obviamente se sirve calientita. Es bastante rica y el día de hoy que está haciendo frillito pues nos va a ayudar mucho.
Y por acá tenemos un molcajete de carnitas con aguacate. Vean nada más esta delicia. Me faltó mencionarles, este es un pulque de mazapán. Saben que de mis dulces favoritos es el mazapán y el día de hoy lo encontramos en una combinación con pulque. Nunca he probado el pulque y menos con mazapán. Entonces va a ser la primera vez que lo pruebe, así que por ser la primera vez le vamos a dar los honores. Entonces, ¡salud! ¡Wow! A ver, otra probadita. Está deliciosa. Dicen que el pulque es la bebida de los dioses y en este momento lo confirmo. Pero además de esto, pueden encontrar gran variedad de bebidas, de coctelería. Lo que ustedes decidan, aquí lo van a encontrar. Vamos a checar acá la comidita a ver qué tal. Se me está haciendo agua la boca, ¿eh? ¡Ay, qué delicia! Lo que ustedes escuchan al fondo es el espectáculo de la danza prehispánica, porque aquí lo que quieren es preservar nuestras tradiciones mexicanas y te las traen hasta este lugar. Mientras tú comes, puedes disfrutar de un espectáculo verdaderamente increíble y lo mejor es que no solamente puedes verlos, sino también puedes ser partícipe de ellos. Yo ya fui partícipe y pues ya después como que me abrió el estomaguito, así que vámonos con el siguiente platillo. Definitivamente el Mitote es un lugar que tienes que visitar cuando vengas a Teotihuacán. Vienes a las pirámides, recorres, te da hambrita y te vienes a este lugar increíble que además preserva nuestras tradiciones mexicanas. Otro de los puntos que debes de visitar en la Ciudad de México es Xochimilco y el día de hoy nosotros nos vamos a subir aquí a esta trajinera que por cierto me la personalizaron 100%. Vean nada más, ahí dice Paola, Badabun, así que nosotros ya nos vamos. Vénganse. Xochimilco en náhuatl significa campo de flores. De hecho, a los laterales podemos ver invernaderos con flores preciosas. Se distingue por una serie de canales pluviales que existen desde la época prehispánica. Ustedes han visto cuando vienen a Xochimilco que las trajineras siempre tienen un nombre. Yo el día de hoy estoy muy emocionada porque, como les comenté, le pusieron mi nombre a una de ellas. Bueno, pues esto empezó con los catrines que las mandaban a personalizar para sus prometidas. Así de románticos eran y así de románticos fueron el día de hoy conmigo. Xochimilco tiene 197 kilómetros recorribles y te puedes embarcar en una de las 2,400 trajineras que hay aquí. ¿Y sabes por cuánto? Por 500 pesitos la hora. ¿Pero qué puedes hacer aquí? Bueno, pues puedes vivir la experiencia de una fiesta en un barquito, en una trajinera. Aquí tú vas andando y te puedes encontrar mariachi norteño. Además te ponen una bocina en cada trajinera y puedes poner la música de tu elección. Puedes venir con tus amigos o con tu familia porque aquí hay trajineras con capacidad de hasta 20 personas. Y puedes comprar absolutamente de todo. Puedes comprar coronitas de flores, souvenirs, comida, chilaquiles, o sea, hay absolutamente de todo. Yo escuché por allá que tenían enchiladas, mole, cerveza. Si tú tienes hambre, si tú quieres botanear, si tú quieres echar fiesta, este es el lugar indicado. Me encuentro en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que anteriormente era el Centro Político y Religioso de México Tenochtitlán, propiedad de los mexicas. El Centro Histórico tiene una superficie de 46 mil metros cuadrados y alberga hasta más de 160 mil personas. Aquí ha sido lugar para pistas de hielo, conciertos e incluso manifestaciones de todo tipo. En este cuadro de la ciudad tú puedes encontrar la catedral, el Palacio de Gobierno, un sinfín de museos y puedes encontrar tiendas, restaurantes y lugares de esparcimiento para venir con toda tu familia. Para recorrer la capital de México necesitas varios días, pero nosotros hoy les dimos una probadita de lo que puedes hacer aquí en la capital. No te olvides de comentar qué es lo que nos faltó, qué deberíamos de visitar y etiquetar a todos tus amigos. Yo soy Pau Castillo, te mando un besote y nos vemos en el próximo. Adiós.